Flor y Canto presenta. Que Dios nuestro Señor nos llene de su gracia, su sabiduría y su paz. Les habla su obispo Alonso Garza desde Piedras Negras. Aprovechemos el inicio de esta nueva semana para adentrarnos en el mensaje que el Señor nos da a través de su palabra. Este es su Evangelio. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón del estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel: «¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios». María contestó: «Yo soy la esclava del Señor. Cumplas en mí lo que me has dicho». Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Escuchamos este hermoso relato del evangelista San Lucas. El anuncio que el ángel Gabriel le hace a la Santísima Virgen María y la respuesta que ella da a Dios por medio del ángel. Es un pasaje muy hermoso que nos sirve como preparación a ti y a mí para vivir de una forma más plena esta Navidad. El Evangelio precisa que María estaba desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. Este es el primer punto que te invito a reflexionar. Es muy importante esto, porque el hijo anunciado a María va a ser el cumplimiento de las promesas que Dios le hizo a David, de que de un hijo suyo saldría el que habría de sentarse en el trono y reinaría para siempre. Por eso el ángel le dice: «El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y su reinado no tendrá fin». Ante este anuncio de que se va a cumplir esa profecía, como se cumplieron en Cristo todas las profecías hechas sobre el futuro Mesías, continúan las palabras del ángel: «Alégrate, alégrate», con unas palabras muy fuertes, que María se preguntaba qué querría decir semejante saludo. Estas palabras que el ángel le dice son: «Llena de gracia, el Señor está contigo, has hallado gracia ante Dios». Estas palabras, fíjate muy bien, son la explicación de la santidad excepcional de María en orden a ser la madre del Hijo de Dios. El ángel le dice: «Vas a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo». Si primero vimos que del prometido de María, descendiente de David, de ahí se toma el cumplimiento de la promesa, después vemos en estas palabras que el ángel le dirige a María que ella va a ser la madre del Hijo de Dios, la madre de Dios. Veamos un tercer punto también muy importante.
Una vez que el ángel le ha hecho el anuncio a María de que de ella nacerá su hijo, ella tiene una duda, pone una objeción. ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? María estaba desposada, como dijimos, es decir, comprometida, pero según las costumbres de la época, todavía no vivía con su marido. La duda de María, la objeción, es difícil. Cuando ya viva con su marido, podría pensarse, no se ve tan difícil que tenga un hijo. Esta objeción de María parece indicar su convicción de permanecer virgen toda la vida, a pesar de estar desposada. Decisión que había compartido con José. Ante esta fuerte dificultad presentada por María, el ángel tiene una respuesta que supera todo. Le dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es decir, estamos ante una fecundación por obra del Espíritu Santo. No se trata de un hijo según la carne, sino del Hijo de Dios. Por eso le dice el ángel, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Es decir, que es el Hijo de Dios. ¿Qué cosas tan grandes estas que está anunciándole el ángel a María? Y luego viene la explicación clarísima, clarísima, en muy poquitas palabras. Porque no hay nada imposible para Dios. Ya, ante esto, María no tiene ninguna duda. Para Dios nada es imposible, todo es posible. Ella entonces entiende esto que va a suceder y cómo se va a cumplir el deseo que ella tiene con lo que el ángel le está diciendo. Yo voy a permanecer virgen y sin embargo voy a ser madre. Viene la hermosa conclusión. Ante este hermoso anuncio, dice María, yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que me has dicho. ¡Qué gran respuesta de María! Señor, estoy a tus órdenes. Soy tu esclava. Estoy para servirte. Haz conmigo lo que sea tu voluntad. Este es el gran mensaje de este último domingo de Adviento. Este es el gran mensaje de preparación para la Navidad. Contemplar a un Dios para el cual nada es imposible y contemplarte tú dentro de ese plan de Dios. Esto es lo formidable. El niño que nace, el niño Dios, es en respuesta al plan de Dios. María responde al plan de Dios. Tú y yo debemos responder al plan de Dios, así como María, diciendo, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Quieres que yo cambie esto, aquello, otro? Lo veo muy difícil, pero ya entendí, Señor. Contigo es posible. ¿Quieres que haga esto que tú me pides? ¿Que realice aquella tarea? ¿Que soporte esta situación? ¿Que cumpla aquella meta? Sí, Señor, siento que no puedo. No estaba en mi plan. Pero si tú lo quieres, y como para ti todo es posible, Señor, cuenta con eso. Esta debe ser tu actitud y mi actitud en este último domingo de Adviento, en esta última semana, en estos poquitos días que faltan para la Navidad. Omnipotente, aquí está tu siervo. Todopoderoso, estoy a tus órdenes. Consciente de que todo lo puedes, voy a lanzarme a esto que yo sé que tú quieres. Si tenemos esta actitud y si vivimos esto,
tendremos una muy, pero muy feliz Navidad. Que así sea. Mis hermanos, la reflexión que hoy les comparto se titula Zapatos Resplandecientes. Solo faltaba un día para la Navidad. Los estacionamientos estaban llenos. Las tiendas eran todo un caos. No se podía caminar por los pasillos. Yo me preguntaba, ¿por qué vine hoy? Me dolían los pies, me dolían la cabeza. Estaba algo desesperado. Mas sin embargo traía una lista con los nombres de las personas que le tenía que comprar algo. Aunque ellas habían dicho que no querían nada, yo sabía que tendría que comprarles algo. Llené rápidamente el carrito con las compras de último momento y me dirigí a las colas de las cajas registradoras. Calculé que aproximadamente me llevaría 20 minutos de espera. Frente a mí había dos niños, un niño de 10 años con su hermanita de aproximadamente 5 años. Él estaba mal vestido, con una ropa muy humilde. Los pantalones le quedaban cortos. Llevaba en su mano unos billetes arrugados. Su hermanita lucía como él, solo que su pelo estaba un poco alborotado. Ella llevaba en sus manos unos zapatos de mujer, dorados y resplandecientes. Los villancicos navideños resonaban por toda la tienda. Yo pude alcanzar a escuchar a la niña que tarareaba aquellos cánticos. Al llegar a la caja registradora, la niña le dio los zapatos cuidadosamente a la cajera como si se tratara de un tesoro. La cajera les dijo, son 8.25. El niño puso sus arrugados billetes de dólar en la base y empezó a rebuscar en sus bolsillos. Finalmente, la cajera contó 3.75. El niño le dijo a su hermanita, bueno, pienso que tendremos que devolverlos. Volveremos mañana y los compraremos, añadió. Ante esto, la niña dibujó un puchero en su rostro y dijo, pero a Jesús le hubiera encantado estos zapatos. Volvamos a casa. Trabajaré más duro y regresaremos por ellos. No llores, vamos a volver por ellos. Sin tardarme, inmediatamente yo completé el dinero que les faltaba. Ellos estaban esperando en la cola por largo tiempo, y aparte, era Navidad, y yo podía darles este gusto. Inmediatamente después de que les entregaron los zapatos en bolsa, la niña volvió hacia mí y me abrazó tiernamente y me dijo, «Muchas gracias». Aproveché la oportunidad para preguntarle, ¿qué había querido decir cuando dijo que a Jesús le encantarían esos zapatos? Y la niña, con sus grandes ojos redondos, me respondió, mi mamá está enferma y yéndose al cielo. Mi papá ha hablado con nosotros y nos dijo que mamá se irá esta Navidad para estar con Jesús. Mi maestra de catecismo dice que las calles del cielo son de oro, reluciente, tal y como estos zapatos. ¿No cree usted que mi mamá se verá hermosa cuando camine por esas calles con estos zapatos resplandecientes? Mis ojos se inundaron de lágrimas al ver su rostro radiante con una lágrima en su mejilla. Y yo respondí inmediatamente, por supuesto que sí, tu mamá se mirará hermosa. Mis hermanos, la Navidad es el acontecimiento salvífico que pone de manifiesto el tanto amor de Dios por cada uno de nosotros. Su amor es personal, incondicional, único. Cómo vivamos nosotros la Navidad depende de cada uno. Cierto es que las circunstancias personales y familiares pudieran, en cierto sentido, condicionar nuestro ánimo, pero debemos de ser hombres y mujeres de fe. Así que alcemos la mirada, sacudámonos de cualquier cosa que nos distraiga del auténtico espíritu navideño. Brindemos gestos de amor, de ternura, de alegría a todos aquellos que nos rodean. Somos, piénsenlo bien, somos inmensamente bendecidos con lo que somos y con lo que tenemos. La niña de esta historia, en medio de su dolor,
celebra la Navidad, le regala, le entrega a Jesús, a su madre, a su hermosa madre, con unos zapatos resplandecientes. Lo que hemos compartido en esta media hora habrá de servirnos durante la semana que estamos iniciando. Ojalá nos encontremos aquí mismo el próximo domingo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre.